A su llegada a la capital yucateca, Tatiana Cloutier, coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, sostuvo una rueda de prensa con los medios de comunicación, donde opinó acerca de la renuncia de la candidata independiente Margarita Zavala y dijo que posiblemente esto dividirá los votos de los electores. El voto que Margarita traía o la intención de voto que Margarita tenía es un voto claramente anti Ricardo Anaya. ¿Por qué decimos o antes ante el frente? Porque inicialmente fueron personas que fueron maltratadas en el partido, fueron insultadas de una manera sutil, pero fueron insultadas. Y la gente que estaba siguiendo a Margarita o que estaba por una opción diferente, es alguien que está buscando al final del día algo diferente a lo que ya estaba. De haber querido tener lo mismo, se hubiera quedado en Acción Nacional. También expresó que a pesar de la declinación de la expanista, no deben imprimirse nuevas boletas, pues esto solo abriría la puerta a la mano negra. Al ser cuestionada sobre la salud del candidato presidencial de Morena, negó que esté enfermo y por lo contrario subrayó que es el aspirante presidencial que más lugares ha recorrido. Es el candidato que más lugares ha visitado, el que más eventos ha tenido y que no ha parado de trabajar. Yo creo que los que están enfermitos son los que no han podido salir de la Ciudad de México. Dijo que el proyecto de Nación sí contempla a los periodistas mexicanos y que Andrés Manuel es un candidato que promueve la libertad de expresión. Él estuvo como jefe de gobierno, promovió que esta se resolviera de manera positiva al quitar todo lo que era calumnias y eso del propio Código Penal. Es un gran promotor de la libertad de expresión. Tan es así que vean todo lo que se le dice cotidianamente. Y la otra es, no creemos que es simplemente el decir vamos a defender o vamos a procurar que los policías no sean asesinados. Hay que crear las condiciones para que nadie en este país sea asesinado y evidentemente si callan a un policía, digo a un periodista, están callando la voz de muchísimos mexicanos que a través de ustedes nos enteramos de lo que sucede en el país. Tatiana Cloutier estará en Mérida este viernes y sábado para platicar con empresarios jóvenes y mujeres sobre el proyecto de AMLO. Con imágenes de David Villalobos e información de Francelipat, Notivisión.